Sí, hemos tenido una reunión auspiciada por el viceministro de Industria, acompañado por el viceministro de Comercio, entre lo que sería la empresa Benmar Corp, los representantes de la empresa Benmar Corp y el consorcio TBI, que es el consorcio encargado de la construcción de las obras del puerto. En ese sentido, hemos tenido un intercambio interesante de pareceres, nos hemos conocido sobre todo, y hemos llegado a un acuerdo en principio para que los productos proveídos por Benmar Corp, producidos en Paraguay, en base a lo que sería mano de obra paraguaya, materia prima paraguaya, con un alto impacto social, sea incorporado en obras públicas paraguayas. En ese sentido, estamos satisfechos por la gestión realizada por el Ministerio. Queremos en ese sentido también agradecer a los viceministros, como así también a la ministra, que tuvo una iniciativa personal y un compromiso personal muy grande en que pudiésemos llegar a este acuerdo. ¿De cuánto estamos hablando? ¿En inversión y en cantidad? Bueno, la inversión de la planta en sí son 60 millones de dólares. En cuanto refiere al volumen de negocios, eso nos gustaría. Estamos hablando de aproximadamente 7.000 toneladas. Que serán para las obras de la construcción de las oficinas. Así mismo. Oficinas de gobierno. Sí. Oficinas de gobierno, exactamente. El proyecto grande, que entiendo, tenemos que está financiado por el BID, sí, y que será realizado en el antiguo puerto de Asunción. Sí.